Tiene la palabra el diputado Walter Correa. Jorge Walter Correa. Presidente, no puedo ni quiero escapar a mi condición de trabajador industrial, así que pretendo manifestar algunas cuestiones que me parecen importantes. Es importante destacar y manifestar que el ministro Echeverri, en su misma redacción de renuncia, liberó, como no se hace desde el virreinato, 2 millones de cueros sin producir. A esto lo que pretende o pretendía el gobierno de Cambiemos, volverlos un país agroexportador, donde ellos ser los patrones de estancia y nosotros la peonada sin conquista y sin derecho. Me refiero a los trabajadores. Y esto lo tengo que manifestar, y esto es preocupante porque se está liberando sin producir casi el 20% de la faena del año entrante. También quiero destacar como trabajador la emergencia laboral. Esa emergencia laboral que muchos trabajadores y trabajadoras durante 4 años pelearon en los consejos deliberantes, en las cámaras de diputados, como así también en la calle. Y esta ley también se pudo conquistar desde la lucha de los compañeros y las compañeras, pero el expresidente Macri la vetó. Por eso es tan importante que en este gobierno, en nuestro gobierno, se devuelva esos 180 días de tranquilidad para muchos trabajadores y trabajadoras, donde tienen que sostener su casa, su familia, sus hijos. Es muy importante saber que uno, antes de marcar la tarjeta o de fichar la tarjeta, sepa que no va a ser despedido. Y hemos tenido miles y miles de compañeros y compañeras despedidas. También con respecto a esta ley quiero hacer alusión a las pymes. Miles y miles de empresas pymes se cerraron en el conurbano bonaerense, y doy fe de esto. Y quiero hacer mención a una curtiembre de Lanús, La Teresa Sociedad Anónima, donde el dueño de la empresa literalmente le entregó la llave a los trabajadores. Le entregó la llave a los trabajadores porque no podía afrontar la baja del mercado interno y los tarifazos del gobierno anterior. Y también quiero destacar en estos trabajadores, esos trabajadores que han formado esas cooperativas de trabajo, esas empresas recuperadas, que también quiero que se tenga en cuenta a estos trabajadores y a estas trabajadoras cooperativizados en la situación de emergencia. Yo he recorrido mucho la provincia de Buenos Aires y han cerrado muchas pymes, han cerrado muchas medianas y grandes compañías. Pero sinceramente, señor presidente, no conozco una sola cooperativa conducida por los trabajadores y las trabajadoras que haya cerrado en estos 4 años. Por eso quiero destacar esta situación de estos compañeros y estas compañeras. Quiero que sepas, señor presidente, que la condición de trabajador no te la da el patrón, te la da el trabajo digno, y estos nobles compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, hoy en día siguen luchando por mantener sus unidades productivas, por mantener su fuente de trabajo. También quiero decir algunas cuestiones también para mis propios compañeros y compañeras trabajadoras. Nosotros en 12 años de Néstor y Cristina tuvimos trabajo, tuvimos buenos salarios, tuvimos un avance social, pero no los alcanzó y sufrimos y padecimos 4 años de macrismo. Por eso también considero que volvimos mejores, por eso también les pido a mis compañeros y a mis compañeras que tomemos conciencia de estas medidas y lo que significa estas medidas.
También quiero decir de que hablan de emergencia. Sinceramente, desde el marco institucional hemos participado y escuchado en los consejos deliberantes, en las regiones, en las provincias, en los colegios, en las universidades, en los hospitales, miles y miles de declaraciones, exclamaciones, manifiestos con respecto a la emergencia. Y nosotros lo que estamos haciendo hoy aquí es darle una herramienta a Alberto y a Cristina para que realmente hagan lo que tengan que hacer y dejen que la emergencia sea algo abstracto para que se consolide en una mejora para nuestro pueblo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. También quiero decir que, y con mucha humildad, se llenan la boca hablando de los poderes. Tuvieron el poder del Fondo Monetario Internacional bancándole una campaña. Tuvieron el poder de la monarquía judicial. Tuvieron el poder de los medios. No les alcanzó. Nosotros no tenemos superpoderes. Tenemos un solo poder, que es el poder que le dio el pueblo en las urnas a Alberto y a Cristina para que cambien esta historia. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, diputado.